Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Un aumento en la positividad de casos del 2.7% al 3.7% es motivo o señal de preocupación de una cuarta ola en nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre este y otros temas muy importantes con el infectólogo, el doctor Xavier San Llorens, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Doctor Xavier, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mira, vamos a comenzar por este tema. Escuchábamos al presidente de la República hacer durante esta semana un llamado muy importante a los panameños y él decía no quisiera tomar la determinación de algunas medidas de restricción para fin de año. Ahora, mi pregunta muy puntual es, ¿debe preocuparnos realmente una cuarta ola con los casos que se han dado o es algo que en este momento no nos debe quitar el sueño? ¿Qué piensa usted, doctor Xavier? Bienvenido. Hola, Dorca, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A ver, hay varias cosas que yo creo que son importantes mencionar, ¿no? En primer lugar, el mensaje a mi juicio es correcto, ¿no? Porque es un mensaje para evitar el triunfalismo, no bajar la guardia y dar a entender que el virus está ahí. La variante Delta es la predominante en el país. Y todavía hay muchos panameños susceptibles, si nos vamos a porcentaje de población que no ha recibido vacuna, ¿no? Y hemos visto los casos, el aumento de casos en Europa, en Estados Unidos e incluso en algunos países de la región. Así que siempre la amenaza de una cuarta ola está patente en Panamá, ¿no? Por eso es importante el mensaje para no bajar la guardia. Ahora, yo creo que todavía no hay indicios de que estemos en... para alarmarnos en demasía, ¿no? Porque que un porcentaje de positividad cambie de un día para otro, a veces hay que tomarlo con un poco de cautela, porque uno lo que prefiere es analizarlo por semana, porque por semana ya entonces se estabilizan esos porcentajes y uno puede decir con categoría realmente si ha habido aumento o no. Y de hecho, mantenerse por debajo del 5% ya por varias semanas en el país, lo que quiere decir es que todavía estamos en un control de la situación, ¿no? Y en una circulación bastante baja, controlada temporalmente. Pero yo creo que el mensaje es importante para no bajar la guardia, por supuesto. Claro, iba un poquito ahí, doctor Xavier. ¿Qué escenario debe existir para que ya las autoridades digan, bueno, es hora de tomar algún tipo de medidas de restricción? Porque lo cierto es que hemos estado en una meseta, doctor. Han habido días consecutivos donde no hemos tenido un caso de defunción específicamente y los casos han bajado mucho, igual en tema de UCI, en tema de salas. Pero ¿cuál podría ser el escenario donde usted cree las autoridades ya deberían decir, ok, hay que tomar algunas medidas porque esto está tomando otros ribetes en nuestro país? Bueno, yo espero realmente que no haya que tomar más medidas, ¿no? Y si hay que tomar medidas, que sean medidas bien puntuales, bien focalizadas. Por ejemplo, si el brote se detecta que el aumento de casos empieza en una comunidad o en un distrito o en una provincia, bueno, las medidas tienen que ser focalizadas a ese lugar, ¿no? Y empezar por medidas realmente no tan rigurosas. Sobre todo, por ejemplo, tomar en cuenta qué porcentaje de la población de esa comunidad está vacunada, que tiene doble dosis, que tiene refuerzo, etcétera. Y entonces tomar medidas un poco más selectivas, más focalizadas, para no afectar a la población total, ¿no? Ni siquiera a la población total de una sola provincia. Entonces, yo creo que hay que examinarlo epidemiológicamente muy bien antes de volver a tomar medidas que nadie quiere, que ya el país está fatigado de tanto confinamiento y restricciones, y que ya todos los panameños deben saber cómo uno se previene de contagiarse. No solamente es la vacunación, sino también el apego al uso de la mascarilla, al distanciamiento físico de multitudes, etcétera, ¿no? Y a estar en lugares más ventilados. Ahora, doctor, se demoró mucho este tema de incremento en nuestro país por lo que estamos viendo en Europa y lo vamos a hablar durante los próximos bloques, o es propio de la reactivación económica, es decir, ejemplo, en fiestas patrias muchas personas fueron al interior del país, ha habido mucha movilidad también, ya el sector terciario casi en su mayoría se ha reactivado. ¿Se demoró mucho o es propio de lo que nosotros estamos viendo o que conocemos ya como reactivación económica? Sí, toda reactivación económica implica relajación de medidas de restricción, ¿no? Entonces, lógicamente, uno puede tener incrementos, sobre todo en lugares donde el porcentaje de población vacunada es baja, donde la gente relaja las medidas de bioseguridad. Y sobre todo, teniendo cerca países donde están teniendo repunte, ¿no?
usualmente en Panamá y en Latinoamérica en general, lo que ha sucedido es que después de ver el aumento de casos en Europa y después en Estados Unidos, entonces nosotros posteriormente estamos viendo ese mismo escenario en nuestro país. O sea que nosotros siempre nos podemos guiar del espejo de lo que ocurre en Europa con respecto a la pandemia para ver qué nos puede afectar a nosotros semanas después. Pero eso va en función, como dije, ¿no?, de la vacunación en el país, del apego a las medidas de relajación. Y yo creo que Panamá lo ha hecho muy bien en ese sentido, ¿no? Tenemos una buena proporción de personas vacunadas y todavía yo veo que mucha gente, la inmensa mayoría de personas, está siguiendo las recomendaciones sanitarias que son ampliamente conocidas. Ahora, doctor, y voy a la pausa con esta pregunta. De una u otra manera, siempre hay un cierto nivel que no cumple. Y mi pregunta tal vez sería, a su juicio y por lo que nosotros hemos visto en las últimas semanas, tal vez ¿quién incumple más? ¿Los comercios que no están pidiendo el QR y que le dicen a las personas, bueno, aquí hay un aforo del 100%, sí, pero ni siquiera estás pidiendo el QR, no estás pidiendo una tarjeta, no estás pidiendo nada? ¿Los panameños que de una u otra manera dicen, dejo la mascarita o la mascarilla, no guardo el distanciamiento social, o las autoridades de salud, doctor Xavier, que tal vez no están con estos operativos enérgicos para determinar o decir, señores, aquí hay que seguir cumpliendo las reglas? Con esto me voy a la primera pausa comercial, pero cuando regresemos también vamos a hablar del tema de vacunación en menores, esa población que sí se está vacunando y algunos que todavía están un poco rezagados, y creo que hay una cifra muy interesante al respecto. Lo vemos, doctor Xavier, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el doctor Xavier San Llorens, infectólogo e investigador. Doctor, mire, la pregunta era, ¿quiénes incumplen más? ¿Los comercios que no piden el QR o las tarjetas de vacunación? ¿Los panameños que dicen, hombre, relajémonos un poco, ya la cosa no está tan seria? ¿O tal vez las autoridades de salud, que no son un poco más enérgicos con este tipo de operativos y demás que obviamente debe existir a nivel nacional? Bueno, yo creo que hay fortalezas y debilidades en todos los tres sectores que tú acabas de mencionar, ¿no? Pero a mi juicio, en su gran mayoría, los tres sectores están haciendo un rol importante, ¿no? Claro que siempre es perfectible, siempre se puede hacer mejor para evitar precisamente que haya repuntes, que haya personas contagiadas, pero yo creo que tanto los comercios como los ciudadanos en general y el Ministerio de Salud están poniendo de su parte para tratar de que todos realmente salgamos de esta pandemia de la mejor manera y evitemos más sufrimiento, luto y dolor en el país, ¿no? Ahora, hay un tema, por ejemplo, lo que se ha dado en las tablas recientemente, y tal vez esa pregunta, doctor Xavier, sigue en la mente del panameño, pero ¿por qué tantas personas que han recibido las dos dosis son las más contagiadas? Yo creo que esto es bueno aclararlo. Se ha dicho, bueno, es que el hecho de que estés vacunado no significa que no te vas a contagiar, pero sí llama la atención puntualmente el caso de las tablas, y lo decía el director regional de Salud de Los Santos. Bueno, a ver, yo creo que es importante también ponerlo en contexto, esa información, ¿no? Es mucho menos probable que una persona bien vacunada se contagie que si no ha sido vacunada. Eso está bien claro y lo demuestra inmensa cantidad de información que se genera en todas partes del mundo, ¿no? Aparte que si una persona bien vacunada se infecta, la probabilidad que se hospitalice, de que muera, es bastante menor, entre 10 y 20 veces menor, incluso con la variante Delta, que si la persona no ha recibido vacuna o ha recibido solamente una, ¿no? Así que yo creo que los datos son claros. Ahora, lógicamente, se ha visto que después de 6 a 8 meses de la dosis 2 puede haber un aumento en el número de contagios en las personas vacunadas. Y eso se ha visto en Israel, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, ¿no? Por eso se está recomendando que las personas, sobre todo las personas de mayor riesgo, por edad, porque tengan alguna morbilidad de fondo o porque trabajen en un lugar donde se exponen a mucha gente que puede portar el virus, se ponga un refuerzo por lo menos 6 meses después de la dosis 2, ¿no? Y aquí sí tenemos un poco de déficit en la aceptación en el país, ¿no?, de ponerse ese refuerzo, ¿no? Y eso habría que reforzarlo con campañas educativas rigurosas, constantes, porque una persona de riesgo después de 6 meses
puede contagiarse y puede tener una enfermedad grave, ¿no? Entonces es importante que la gente se ponga el refuerzo. Eventualmente ese refuerzo se le va a recomendar a toda la población mayor de 12 años de edad a medida que pase el tiempo, porque se ha visto que los anticuerpos, que es uno de los brazos que nos defienden a nosotros de cualquier infección, empiezan a caer después de 6 a 8 meses, ¿no? Aunque se mantiene ese otro brazo de defensa, que es la inmunidad celular y que nos evita la enfermedad grave, de todo modo es mejor no contagiarse porque eso permite que no haya más contagio en el país, que no haya emergencia de nuevas variantes y que pueda haber una reactivación total de la economía de un país. Claro, doctor, iba un poquito por allí tal vez porque, bueno, nosotros seguimos con las vacunas, ya conocemos cuáles son las casas farmacéuticas, las que han dado resultado, otras que no, pero la variante a medida que transcurre el tiempo se ha ido robusteciendo. ¿Siguen siendo efectivas, usted que es un investigador, las mismas vacunas o esto hay que irlo cambiando? Es decir, no sé si dosis, no sé de qué manera todos estos compuestos para poder contrarrestar un poco al final del camino todas las variantes que hemos tenido hasta este momento. Bueno, eso es una buena pregunta y de hecho es una buena pregunta porque conviene dar un poco de docencia sobre el tema de las variantes. De hecho, todas las variantes de preocupación que conocemos actualmente, todas se originaron en el 2020, emergieron y se identificaron en el 2020, que es antes de que empezara la vacunación. Solamente una, la colombiana, que se llama Mu, fue identificada en enero y en enero todavía Colombia no había empezado la vacunación. Después de esa fecha, después de enero y después de que ha habido aumento vertiginoso de la vacunación en el 2021, no han surgido nuevas variantes de preocupación. Lo que ha surgido es algunas subvariantes dentro de la misma variante. Por ejemplo, la variante Delta ha tenido algunos subtipos del virus con una o dos mutaciones adicionales o diferentes a la variante Delta original, pero no es una nueva variante. Y de hecho lo que se sabe es que por ahora todas las vacunas, todas, protegen contra cualquier tipo de variante. Quizás, por ejemplo, contra la variante Delta, algunas vacunas cojean un poco y otras todavía permanecen efectivas. Y por eso lo que se ha visto es que después de 6 a 8 meses a lo mejor hay que ponerse un refuerzo para precisamente combatir la variante Delta con mayor precisión, ¿no? Con mayor fortaleza, ¿no? Pero por ahora todas las variantes son combatidas por las vacunas, son prevenidas por la vacuna. Y otra cosa importante es que eventualmente ya el virus llega a un techo en que ya no emergen más variantes, porque las variantes que pueden emerger posteriormente pudieran hacer al virus incluso más débil y eso al virus no le conviene, ¿no? Porque lo que se ha visto en la historia de la evolución de los virus es que muchas veces si se acumulan mutaciones, hacen al virus incluso menos infeccioso y menos agresivo. Así que yo creo que estamos llegando, si no hemos llegado ya al tope de formación de variantes peligrosas, y eso se consigue vacunando y vacunando y vacunando. Y ojalá incorporemos también a otra población que todavía no puede ser vacunada para que tengamos realmente una población casi total en el mundo de personas vacunadas y evitemos esa posibilidad de variantes de mucha preocupación. Claro. Mire, voy con esta pregunta a la pausa y usted me da el pie para ella. Doctor Xavier, ¿lograremos triunfar sobre esta pandemia o nos alcanzará la siguiente y todavía no hemos podido dominar la actual? Y también aquí, ¿qué estudios conoce usted que están tal vez teniendo algún tipo de avance en el mundo, que sean esos medicamentos que tengan promesa de aliviar lo que nosotros tenemos en este momento, aparte de las vacunas? Yo creo que un poco hacia allá va la ciencia, hacia allá están los estudios, obviamente tratando de contrarrestar una pandemia que obviamente será histórica en el mundo. Pero lo vamos a conversar, doctor, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Doctor, puntualmente, ¿lograremos triunfar sobre esta pandemia o nos alcanzará la próxima y todavía no hemos dominado la actual? Seguro que la vamos a dominar, la ciencia siempre ha salido triunfante. Lo ha hecho en todas las pandemias anteriores y lo va a hacer ahora. Y de hecho hay noticias esperanzadoras recientes. Por ejemplo, todas las vacunas todavía mantienen efectividad contra incluso la variante Delta, que es la última.
Lo segundo es que varias empresas de estas distribuidoras de vacunas ya están trabajando en reformulaciones por si acaso aparecen variantes de mayor preocupación y podamos tener vacunas rápidamente, sin esperar mucho, ¿no? Y lo tercero es que ya hay dos medicamentos prometedores antivirales que, dados en forma temprana, tanto el molnupiravir de la empresa Merck como el Paxlovid de la empresa Pfizer, hacen que evita la progresión de la enfermedad y hace que las personas no tengan que hospitalizarse, no tengan una enfermedad grave y ni siquiera fallezcan, ¿no? Así que son noticias bien esperanzadoras. Entonces, en el 2022 yo estoy seguro que nosotros vamos a arrinconar al virus, que el virus se va a tornar endémico, pero que vamos a tener una alta proporción de gente vacunada, protegida y además medicamentos para hacerle frente a los que se infecten. Ahora, doctor, yo creo que lo importante también es conocer un poco el compromiso de los padres. Y hay un gran desafío para el próximo año, que es la vacunación, estas dosis pediátricas para los niños de 5 a 11 años. ¿Usted cree que los padres ya han asimilado tal vez esta responsabilidad de vacunar a estos niños que son menores? Porque obviamente tiene que partir de esa responsabilidad y autorización de los padres. Creo que va a ser un gran reto, doctor Xavier. ¿Qué piensa usted? Sí, va a ser un gran reto, pero tradicionalmente Panamá ha sido un país pro vacunador y la vacunación infantil en Panamá ha sido una de las más robustas de la región. Panamá es envidiable. Envidiada internacionalmente en coberturas de vacunación infantil y en los esquemas que nosotros tenemos en el país, ¿no? Así que los padres por lo general confían mucho en sus pediatras, ¿no? Yo sí creo que vamos a poder convencer a la mayoría de padres a que vacunen a sus hijos, porque se está viendo ya en muchas regiones de Latinoamérica la vacunación de niños con vacunas inactivadas. Ya en Estados Unidos ya lleva más de 1 millón de niños de 5 a 11 años de edad vacunados y estamos esperando esa información de eventos adversos de seguridad para nosotros a principios del próximo año, que el gobierno pueda tomar una decisión informada sobre todo por el tema de seguridad, ¿no? Así que qué mejor que los pediatras que cuidan el bienestar de los niños en este país sean los voceros para realmente recomendar finalmente la vacunación, una vez que tengamos no tengamos ninguna duda de la seguridad de estos medicamentos en los niños. Ahora, precisamente como pediatra le pregunto, ¿qué información tal vez puede manejar usted de la vacunación de mayores de 12 años? De 12 años en adelante, en este momento, si hay un buen porcentaje de vacunados entre estas edades que hasta este momento ha sido la más baja en nuestro país. Sí, la cobertura, por ejemplo, entre 12 y 18 años de edad, o sea, los adolescentes, ha sido un poco más baja que en los adultos y sobre todo en los adultos de mayor riesgo, ¿no? Pero aún así, las cifras que maneja el programa Ampliado de Inmunizaciones indica de que 60% o más de los adolescentes ya han recibido dos dosis, o sea que tampoco es tan bajo, ¿no? Pero sí es importante, pues, aumentar esa cobertura, ¿no? Ahora, los niños, por ejemplo, menores de 12 años, lo que se ha visto es que toleran la vacuna mucho mejor que la población de adolescentes y adultos, tienen menos eventos adversos y muy probablemente ese evento adverso que teme mucha gente, el tema de la miocarditis, que se ve más en población joven, quizás en menos de 12 años no se vea o se vea muy infrecuentemente, porque hay datos que sugieren que tiene que ver un poco con el nivel de testosterona, que tiene relación con la pubertad, ¿no? Y después, ¿no? Así que es probable que incluso ese evento ni siquiera se vea de forma importante en la población menor, ¿no? Así que yo confío en que realmente la vacunación contra COVID en niños va a ser muy segura, ¿no? Aparte de efectiva, como se ha demostrado. Claro. Doctor, estas dos últimas preguntas se las voy a hacer a usted como profesional de la medicina. Con todo lo que ha pasado durante estos casi 2 años de pandemia, ¿usted ve una visión futurista por parte de las autoridades gubernamentales de dotar con recursos económicos el área científica en nuestro país? ¿Cómo lo vislumbra usted como profesional? Bueno, eso quisiera yo. Es difícil predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Porque uno puede decir algo y los políticos lo cambian, ¿no? Rápidamente, ¿no? Y de cualquier signo, ¿no? No necesariamente de este partido, ¿no? En el poder. Pero yo sí quisiera realmente que haya inversión en ciencia, no solamente en ciencia, sino que haya inversión en salud pública, porque hemos visto bastantes falencias de la salud pública en el país, que han realmente, hemos tenido talones de Aquiles en diferentes áreas a la hora de manejar la pandemia, ¿no?
Y otra cosa que es bien importante es la ciencia abierta, los datos abiertos, que haya transparencia de la información, que la información no sea solamente restringida al Ministerio de Salud, sino que todo Panamá pueda ver la información de forma en tiempo real, de forma pública, y eso incluso para los medios de comunicación ayudaría muchísimo a dar un mensaje claro, ¿no? Porque cuando hay clandestinidad, cuando no se comparten los datos, la gente empieza a dudar, ¿no? Entonces, la mejor forma de que la gente acepte las recomendaciones es que la información sea transparente, sea clara y que todo el mundo la pueda accesar de una manera efectiva y en tiempo real. Ahora, de estos 19 meses, ¿qué a usted le frustra y qué le enorgullece? Bueno, me frustra la desinformación que todavía hay, ¿no? Hay una infodemia espectacular, ¿no? Y los grupos antivacunas desinforman, mienten, tergiversan, atemorizan a la población con información falsa. Y eso realmente es contraproducente, ¿no? Para la salud pública, ¿no? Desde todo punto de vista, y eso no solamente ocurre en Panamá, ¿no? Afortunadamente, pues en Latinoamérica en general y en Panamá en particular, los grupos estos que desinforman son reducidos, pero son muy ruidosos, ¿no? Pero los medios de comunicación yo creo que responsablemente han ayudado muchísimo a que la información sea de fuentes fiables para que la gente no esté confundida con los datos que se tienen. Y me faltó solamente muy cortito, doctor, lo que le enorgullece de estos últimos 19 meses. Bueno, a mí me enorgullecen muchas cosas, ¿no? Me enorgullece la actitud mayoritaria de la población en seguir las recomendaciones de vacunación y de apego a la mascarilla. La gran unión que ha habido en los científicos, no solamente de ciencias básicas, sino de ciencias clínicas. Las sociedades médicas todas en unión han apoyado la medicina basada en evidencia de una manera espectacular. Los medios de comunicación muy responsablemente han dado información fiable, combatido la infodemia que ha habido en las redes. Y estamos viendo realmente una disminución considerable del número de fallecidos y del número de hospitalizados graves. Así que realmente al médico en general, lo que más le llena de satisfacción es el bienestar de las personas, ¿no? Y si eso se está logrando, pues no hay más felicidad que esa para un profesional de la medicina. Doctor Xavier, mil gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, suministrarnos todos estos datos importantes. Y mire, con esto de la pandemia, solamente para hacer una comparación, es lo mismo que el Mundial. ¿Qué están haciendo o qué hace la selección? Se prepara día a día con inteligencia, con sagacidad, y lo mismo tenemos que hacer los un poco más de 4 millones de panameños. Tenemos que estar muy atentos, mantener esas medidas de bioseguridad, y así la reactivación económica no podrá suspenderse y seguiremos viendo, como dice el doctor Xavier, esos números maravillosos que hemos visto hasta ahora, pero que hay que tener mucha previsión y precaución porque pudiera darse en este momento una leve alza que no debemos de permitirnos como panameños. Al doctor Xavier San Lloren, infectólogo, mil gracias por haber compartido sus conocimientos y experiencias con nosotros aquí en Cara a Cara.